congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Los niños inocentes murieron por Cristo. Son el cortejo del Cordero sin mancha, a quien alaban diciendo: Gloria a ti, Señor. Buenos días para todos. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de los santos inocentes, mártires. Oramos también en esta Eucaristía y lo ofrezco por cada uno de ustedes, sus familias, privados de libertad, los enfermos, los migrantes. Oramos también en acción de gracias por la vida del presbítero Julio Alexis Melgar, que hoy cumple años, para que Dios le bendiga abundantemente. Oramos en acción de gracias a San José de la familia Sosa Rodríguez, acción de gracias a San Judas Tadeo de parte de Irma Fonseca y Antonia Costa, y devotos al Santísimo por la salud de los niños Said Benjamín Rodríguez y Adrián. También por el eterno descanso de María del Pilar Villar, Telma Iris Villela, Silvia Julieta Martínez, Dagoberto Gómez Suazo, Cristina del Carmen Montalvo, Marta Sierro Clés, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Osande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, Amir Hanna Cafati, María Josefa Villar, Óscar Jesús Canales, María Simona Ramírez, Baudi Josué Bardales, Jalil Sabat, Kamal Sabat, Luna de Dawood, José Reyes Ortega, Vilma Rosario Ávila, Santiago Andrade, Carlos Alfredo Zavala, Humberto Ramón Godoy, José Aristides Sauceda, Paula de Jesús Canales, Francisca Amparo Matamoros, Saúl Suazo Lara, César Obdulio Vázquez, Noemí Rivera de Ocar, Santo Saúl Enríquez, Angelina Ortega Martínez, Anita de Jesús Ortiz, María Crescencia Ortiz, Carlota Costa, Eufemia del Carmen Torres, Amparo Cruz Rodríguez, Lucio Velázquez, Gerson Calixto Barrientos, Bartolomé Boto, Carlos Pavón, Grisela Escoto de Bueso, Andrés Moncada, Neri Pastor, Teófila Esperanza Sánchez, Gustavo Ramón Suazo, Gloria María Cardona, Nimia Ana Julia Cerrato, Gustavo Adolfo Romero, Santo Ramón Salgado, Tomás Agirón, José de la Rosa Izaguirre, Santos Genoveva Flores, Carlos Humberto Guillén, Jacinto García, Sixto Aguilar, Alba Rosa Aguilar, María Enriqueta López, Alicia López, a las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con ustedes. Con su Espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama a Dios. Gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en el cielo y en la
los hombres que ama a Dios. Él es el Cordero que quitas el pecado, el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama a Dios. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú eres, eres el Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama a Dios. Oremos. Los mártires inocentes proclaman tu gloria en este día, Señor. No de palabra, sino con su muerte. Concédenos por su intercesión testimoniar con nuestra vida la fe que confesamos de palabra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Pongamos atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario, confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Aleluya, aleluya, solo Dios.
es digno de alabar. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se escucha un grito, se oye llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy día esta fiesta de los santos inocentes. Y no dejará de haber un gracioso que hoy quiera jugar una broma a algún amigo. Qué paz, qué triste, ¿no?, que hoy día todavía sigamos en la ignorancia. Como aprendí yo en el seminario, la ignorancia es atrevida. Y por ignorantes muchas veces dicen cosas incorrectas o hacemos cosas incorrectas. Por ejemplo, de jugarle una broma a las personas, ¿no? Eso no es. Hoy no es para andar jugando bromas a nadie. Hoy no es para andar diciéndole: pasaste por inocente. Y el que hace eso, espero que pronto se confiese, porque no es eso. No es para jugarle bromas a nadie el día de hoy. Ya tenemos los 360 y tantos días si quieren jugar una broma a los amigos, pero hoy no. Hoy no es para eso. Repito, la ignorancia es atrevida. Si quieren pasar por ignorantes, háganlo, ¿no? Pero eso no es hoy día para bromear ni para jugar con la vida. Al contrario, hoy es para orar. Hoy es para orar mucho, para que cesen los Herodes actuales. La historia narra, sabemos que Herodes no era rey, no le correspondía a él ser rey, usurpó el poder. Y como no le correspondía a él, lo que había hecho era comprar al pueblo. ¿Y cómo? Les había construido un templo hermosísimo, el templo de Jerusalén, lo había reconstruido y era hermoso. Cuando Jesús llegó con los discípulos y apóstoles viendo el templo, y Jesús les va a decir: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Era una forma de comprar al pueblo. Y muchos se dejan vender, muchos se dejan llevar por la corriente del poder. Hoy día muchos se dejan llevar por esas ideas del poder. El poder atonta, el poder confunde, el poder aturde la mente. Y eso lo vemos, no solamente en Herodes, sino lo que lo seguimos viendo hoy día. ¿Cuánta gente por el poder hace cualquier cosa? ¿Cuánta gente por el poder engaña? ¿Cuánta gente por el poder están haciendo tanta maldad? ¿Cuánta corrupción tenemos no solamente aquí en Honduras, que la tenemos bien clara, sino en muchos países? Pues ¿cuántos presidentes están ahí sentenciados y perseguidos por la justicia, por lo mismo, ¿no? Porque es en todos lados. El poder atonta, el poder confunde, el poder hace que perdamos la cabeza. Ya recuerdan ustedes con Juan el Bautista, que perdió la cabeza por 3 descabezados, por lo mismo, ¿no? El poder. Y entonces Herodes, confundido en el poder,
se da cuenta que ha nacido el verdadero rey, el sucesor de David, y entonces hay que acabar con él. Se sobresaltó, dice el texto, Herodes al escuchar esa noticia de los hombres venidos de Oriente, y entonces hay que acabar con él. Los hombres de Oriente no hacen caso a lo que les ha dicho, que vayan a buscarlo, cuando lo encuentren me vienen a avisar. No hicieron caso, avisado por sueños, y se van por otro lugar. Y entonces la rabia de Herodes, el enojo de Herodes, y no solamente de él, sino de los que están alrededor de él. Lamentablemente, repito, esto lo tenemos muy enraizado en nuestras culturas, que aquellos que están siempre alrededor de los que tienen el poder, ¿no? Los que quieren estar siempre ahí alrededor de ellos, porque siempre van a sacar algo de beneficio. Ahí lo vemos, ¿no? Con los pastores, pobrecitos, lo venimos anunciando desde hace tiempo, los sacerdotes de Baal, los pastores, que hoy día bailan al ritmo del gobierno, porque no tienen ya voz que gritar, porque están comprados, y eso no se puede. Siempre nosotros debemos tener nuestra voz libre, nuestra voz limpia, para poder alzarla sin movernos al ritmo de, sino en libertad. Pero bueno, la cosa es que en aquel tiempo sucedió la muerte de estos niños. Pero ¿y hoy día? ¿Cuántos muertos hay por los Herodes actuales? ¿Cuánta muerte? ¿Cuántos inocentes siguen sufriendo? ¿No está ahí más de alguna persona que diga, sí, pero los sacerdotes pedófilos, sí, los sacerdotes que hacen tanto daño a los niños, solo eso saben sacar? Pero no podemos ver cuánta muerte, cuánta destrucción hay en la vida, sobre todo con cuántos abortos se dan diarios en nuestro país y en el mundo entero. ¿Cuántos abortos? ¿Cuántas políticas que están a favor del aborto? ¿Cuántas leyes que quieren meter con estos de pañoleta verde? Quieren meter el aborto a como dé lugar. Yo tengo derecho a mi cuerpo, dice la mujer, y por lo tanto yo puedo abortar. Si el derecho del niño no nacido, ¿dónde queda? Es que no es un niño, es niño hasta que nace. Qué errores, ¿no? Qué errores lo que se cometen hoy día. Los Herodes modernos, los Herodes actuales. Y tristemente, queridos hermanos, muchos católicos piensan de la misma forma. Muchos que se dicen católicos piensan de esa forma, de decir que el aborto puede ser una salida, tristemente. Y personas que comulgan, personas que vienen a comulgar y están a favor del aborto, o que se han practicado un aborto, tristemente. Y eso necesitamos alzar nuestra voz, porque no podemos quedarnos callados ante eso. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes dicen, ay padre, pero para que venga a sufrir un niño, mejor que muera? Fíjense bien, los Herodes modernos, los Herodes actuales, gente, católicos, que están a favor del aborto, a favor de la pastilla del día después, a favor de los anticonceptivos, Herodes actuales, modernos. No nos vayamos para la historia, veamos la realidad hoy día. Y cuando meten leyes que quieren a favor del aborto, después vendrán las leyes a favor de la eutanasia. Porque entonces acabemos con los no nacidos y acabemos con los ancianos. ¿Para qué se quedan estorbando aquí? Mejor que se mueran, ¿no? Y ahí se van metiendo esas leyes en nuestras culturas, en nuestros países. Y hay que apoyar esto. Y hay que apoyar estas leyes. ¿Por qué no? Y la gente no se da cuenta de las heridas que se causan por el aborto, queridos hermanos. Muchas mujeres que han acudido al aborto, que fue en su adolescencia y han pasado muchos años, no se lo perdonan hoy día. ¿Cuántas mujeres quedan con una herida tremenda en su corazón? Cuando son jóvenes pueden decir, ah, total, así soy libre, es mi cuerpo. Pero allá pasarán los años y les va a pesar muchísimo, les va a pesar toda la vida haber acabado con un niño en su vientre. Y eso nos toca acompañarlo. No es un invento, no lo leímos en un libro. Esa es la realidad. Mujeres que han abortado
no se lo perdonan, y pasan años y años y no se lo perdonan. Recuerden que es un atentar contra la vida, es quinto mandamiento, no matar, y es un pecado que no se perdona. Por lo tanto, hay que defender la vida. Solo con el mismo pensamiento ya estamos atentando contra la vida. Cuando se apoya el aborto, cuando se está a favor del aborto, ya se está atentando contra el quinto mandamiento. Ya nos volvemos nosotros cómplices de esas situaciones. Por lo tanto, queridos hermanos, repito, no nos vayamos lejos de la historia. No vayamos recordando la historia de Herodes. Recordemos ahora y vivamos el presente, dándonos cuenta que todavía hoy día se sigue dando esta misma situación y nosotros no decimos nada. Y eso que hablamos de los niños no nacidos y de los niños jóvenes que mueren a causa de la violencia, a causa del narcotráfico, a causa de las maras, pandillas, grupos antisociales, que por la cobardía de creer que tienen un arma pueden acabar con la vida de otro. Eso es lo mismo. Herodes actuales, Herodes modernos, que debemos pedirle al Señor que haya un cese de tanta muerte. Necesitamos defender la vida. No es con pañueletas que se van a defender la vida, es con propuestas claras, y sobre todo con ideas claras en nuestra mente para defender la vida como Dios quiere, desde su concepción hasta la muerte, natural o una enfermedad, pero no acabando, no atentando, no siendo nosotros partícipes ni querer ser dueños de la vida, sino ser hermanos unos con otros, viviendo en la luz y no en la oscuridad, como nos ha dicho San Juan el día de hoy en la primera lectura. Pidámosle, por lo tanto, al Señor hoy, no hacer bromas, ya saben, ¿no? Nada andar bromeando con santos y con los inocentes, nada de eso, eso no es católico, eso es ridículo hoy día. Nada, el católico ora por la vida, el católico defiende la vida, el católico está a favor de la vida, a favor del amor de Dios, a favor de la misericordia, a favor de aquello que es el proyecto querido por Dios, un orden establecido por Dios y no el desorden que el mundo nos quiere meter o que nos quiere llevar para confundir nuestra mente, sobre todo la mente de los jóvenes, que muchas veces son los más vulnerables y los más llevados a atentar contra la vida. Pidamos al Señor que la juventud pueda comprender todo esto y sobre todo que se acaben los Herodes actuales, esos Herodes que quieren acabar con todo, sobre todo con los inocentes, con los no nacidos, con aquellos que no tienen voz, con aquellos que no pueden defenderse, que muchas veces son las víctimas de del desorden del ser humano. Ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Ofrecemos la vida, la ilusión de vivir, nuestro amor y alegría. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos con amor y por este sacrificio de salvación con el que redimes aún a los que no te conocen. Purifícanos de nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, dice el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor.
para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Llenos están el cielo y tierra de tu gloria, el cielo y tierra de tu amor. El Señor, Santo es el Señor, Dios de los hombres es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Oscar Andrés, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: María del Pilar, Telma, Silvia, Dagoberto, Cristina, Marta, Antonio, Ismael, Cristina, Juan Carlos, Samir, María Josefa, Óscar, María Simona, Baudi, Jalil, Camán, Luna, José Reyes, Vilma, Santiago, Carlos, Humberto, José Arístides, Paula, Francisca, Saúl, César, Noemí, Santo Saúl, Angelina, Anita, María Crescencia, Carlota, Eufemia, Amparo, Lucio, Gerson, Fuad, Carlos, Grisela, Andrés, Neri, Teófila, Gustavo, Gloria, Nimia, Gustavo, Santo Ramón, Tomasa, José de la Rosa, Santo Genoveva, Carlos, Jacinto, Sixto, Alba, María Enriqueta, Alicia, las ánimas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con su espíritu. Desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús nació del amor y la pobreza en un establo de pacas, arrullado por estrellas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos. Gloria al Señor de los pueblos, a nuestro Dios encarnado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos. Gloria al Señor de los pueblos, a nuestro Dios encarnado. Este Jesús es el Cristo que predicó en Galilea, sanaba cualquier dolor y transformaba las penas. Este Jesús es el Cristo, señalado por profetas, murió una vez en la cruz, vive por siempre en la iglesia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos. Gloria al Señor de los pueblos, a nuestro Dios encarnado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos. Gloria al Señor de los pueblos, a nuestro Dios encarnado. El tesoro de la fe que en este tiempo anunciamos es el Cristo de Belén, de Judea y del Calvario. Es el tesoro de fe que en la iglesia celebramos,
en el Cristo de Belén, descubrimos al hermano. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos. Gloria al Señor de los pueblos, a nuestro Dios encarnado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz cantamos. Gloria al Señor de los pueblos, a nuestro Dios encarnado. Oremos. Haznos partícipes, Señor, de la plenitud de la salvación, a los que hemos comido a tu mesa en la fiesta de los inocentes. Ellos carecían del uso de la palabra para confesar a tu Hijo, pero fueron en cambio coronados de gloria en virtud del nacimiento de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dirigimos a nuestra Madre Santísima diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos invitándoles el 31 de diciembre, recuerden, 5 de la mañana, la solemne la Eucaristía y la exposición con Jesús Eucaristía, y quedará expuesto Jesús todo el 31 de diciembre aquí en la catedral, 5 de la mañana. Así que valientes, a terminar bien el año dándole gracias a Dios. Y el 1 de enero a la pastoral juvenil, le recordamos, a las 4 de la tarde tienen la Eucaristía, la pastoral juvenil y la pastoral vocacional. Así que los jóvenes también a dar testimonio que Cristo está en sus corazones y comenzar bien el año el 1 de enero a las 4 de la tarde. Y a las 7 de la noche del 1 de enero le recordamos la procesión con Jesús sacramentado por el casco histórico de Tegucigalpa. Así que pues estamos todos invitados, tanto el 31 de diciembre desde las 5 de la mañana hasta el 1 de enero a las 7 de la noche con la procesión con Jesús Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A dar testimonio del amor de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias. Feliz día para todos. Gracias. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y amé en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, 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 madre.